consulta 4. Me han dado este papel en el trabajo. Fírmelo para que pueda irme. Con todo el trabajo que tengo me han hecho venir a mí. Seguro que esa panda de inútiles andan perdidos sin mí. A ver, cuéntame cómo es tu día a día. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo me levanto? Si no me acuesto. Todo lo tengo que hacer yo. Entre mi marido, comprarle el balón al niño, la muñeca a la niña, los vagos y las golfas del trabajo. Pero, ¿y su marido qué hace? Pues lo normal. Lo mismo que todos. Ya veo. Aquí consta que ha acosado a un compañero. Concretamente, tocamiento de nalga. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Pues nada fuera de lo normal. Él se lo estaba buscando. Viniendo así vestido al trabajo, una no puede resistirse. Además, a nadie le amarga un dulce. No, no, claro que no. Pero usted... ¿Me va a firmar ya o qué? Un momento. Tengo que hacerle más pruebas porque esto puede ser grave. Veo esto inflamado. Lo que quiere decir que usted grita bastante. Y tiene un poco de infección. O sea, que insulta demasiado. Tiene usted retroalimentación auditiva. Quiere decir que solo se escucha a sí mismo. Y tiene también halitosis, provocado por celos en el estómago. ¿Ha notado algún síntoma o efecto en su entorno como moretones, arañazos, etcétera? No. Bueno, algunos, pero lo normal. Es que todos los síntomas que presenta pueden tener consecuencias muy graves, ya que hablamos de una enfermedad muy tóxica de transmisión sociocultural que creíamos erradicada. El tratamiento es el siguiente. Lo primero es tomarse una pastilla por la mañana de empoderamiento, para equilibrarlo. Antes de almorzar, tomar una buena ración de empatía. Y antes de acostarse, aplicar la crema contra el ego hasta que baje la hinchazón. Este tratamiento lo tiene que seguir de por vida. Pero yo no lo entiendo. Si yo estoy bien, ¿eso por qué? El problema es que usted tiene un cuadro clínico de machismo con peligro de contagio. ¿Machismo? Pero si yo soy hembra, ¿cómo voy a ser machista? Esta enfermedad atacaba a todo el mundo. Como ya le he comentado antes, se transmite de forma sociocultural. ¿Qué te pasa? Vengo del médico. Me han diagnosticado machismo. Me han puesto un tratamiento. Que no vea Telecirco, que no lea Cuore. Tómatelo en serio. No debería de dejarlo. Porque tiene cura y puede acarrear graves problemas. Ya. Pero lo que más me va a costar va a ser dejar el reggaetón. Al principio me chocó, pero sí es verdad que mi madre es machista y que al educarme de una manera machista, a lo mejor yo sin darme cuenta, con mi hijo y mi hija, puedo ser machista, porque mi hija a veces que se me revela y digo, ostras, verdad, y no me he dado cuenta. Cuando a ti te toca mandar, se te olvida
y mandas como te han enseñado a mandar los anteriores. Entonces lo fui viendo conforme he ido rodando los distintos espacios. La verdad es que sí.